Hola, mi nombre es Alejandra Pavón, también me dicen Pepino, y hoy voy a contratar a los muñecos. La razón por qué contraté a los muñecos es porque ellos se especializan en el área de actividad paranormal y porque son muñecos. El problema es que tengo dos muñecas que hace 50 años ya están en esta casa. Son de mis tías y pues estas muñecas me atormentan, me jalan el dedito meñique del pie, me dejan sin papel higiénico en el baño. También cuando quiero hablar, me gritan. Son cosas muy perturbadoras. Hemos estado recibiendo llamadas de esta residencia. Bueno, vamos a ver qué es lo que tienen ellos, porque supuestamente tienen actividad paranormal. Lo que te pide. Hey, buenas, buenas. Buenas. Bueno, estamos aquí con la señorita Alejandra Pavón. Ella nos ha llamado a nosotros para que nosotros vengamos a su residencia y investigar lo que... ¿Qué es eso? ¿Te escuchaste eso, pibe? Sí, sí lo escuché. Sí, escuché algo. Sí, pero vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! La refri está abierta. Eso nunca me había pasado. ¿Nunca te había pasado? No, nunca. Vamos a ver, enciende la luz, enciende la luz. Boludo. Estamos a presentar una cosa paranormal. ¡Che, pibe! ¡Ya te vi! Solo por querer balear a uno. Estoy maleado. Estoy enojado, pibe. Estoy enojado. Sí, seguimos grabando. No te preocupes. Bueno, sigamos grabando. Aquí estamos. Señorita Alejandra Pavón, dígame. ¿Qué es la experiencia que usted ha tenido en esta residencia? Es que mire, que a veces escucho voces que me hablan, que dicen que... No sé lo que me dicen porque no les entiendo. Pero también a veces, como les estáis, me jalan los deditos de los pies. Y me dejan sin papel higiénico, apagan las luces y cierran las puertas. Creo que ya sé lo que tenemos en esta residencia. Creo que es el típico muñeco que jala pies y deja sin papel higiénico. Es el típico muñeco jalador de pies. Ellos consumen papel higiénico para vivir. Ellos consumen papel higiénico para alimentarse. Bueno. Sin papel higiénico ellos no se mueven. Creo que vamos a apagar las luces porque ellos se alimentan también de la luz energía. Debería considerar limpiarse con periódico. Sí. Bueno, vamos a apagar las luces para empezar esta investigación. Yo siento algo, no sé si tú sientes algo. O sea, he sentido una presencia bien fuerte. ¿Qué te pasa? ¿Te miro? Acabo de ver algo, no sé. No sé si miré algo, lo sentí. ¿Estás bien? ¿Qué sientes? Sentí como frío, no sé. Esta es la típica cara de estreñimiento que uno tiene después de ver un espíritu o sentir un espíritu. Yo creo que eso es como diarrea. Estaba escurgando en la refri, pibe. Yo sentí algo. ¿Qué sentiste? Eso era. Creo que miré algo por allá, vamos. ¿Sentí algo por aquí? Sí. ¿Sentí algo por aquí? ¿Hay algo aquí? ¿Estás viendo algo, pibe? ¿Estás viendo algo? Creo que son las muñecas, creo que las veo. Creo que están abajo. Yo creo que es hora de irnos para abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay abajo? Creo que... Ahí es un cuartito. Ahí está. Ahí guardamos las muñecas nosotros. Ahí las tenemos. Vamos abajo. Vemos que ese perro... El perro estaba aturdido, che. ¿Cómo? Algo sentía. Ven, vamos. Qué frío hace aquí, mamá. Yo soy como sea de noche. ¡Hay un perro! ¡Ahí va algo! Mira, está aturdido. Los perros, ellos sienten algo paranormal. Mira. ¿Qué está haciendo? Algo le está echando en la cabeza. Le está echando la cabeza, pibe. Míralo. Está poseído. Rayos, nunca había visto un comportamiento igual. Creo que en este cuarto que está aquí, creo que ahí están las muñecas. Vamos a ver si son ellas. Che, pibe, mira esas muñecas, qué satánicas. ¿Esas son las muñecas que se mueven? Sí, sí. Esas son. Se parece a mi abuela Franny. Sí. Creo que hemos encontrado. Solo a ver si se mueven. Yo creo que deberíamos buscar más allá. Ay, no, Max Steel. Yo tengo miedo, ya me está dando cosa aquí. Sí, creo que... Está bien Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa?
¡No seas chacho vos! ¿Qué? ¡Soy mujer! ¡Estás orinando! ¿Qué te pasa? ¿Estás orinando ese ahí? ¡Ay, no! ¡Mira la cara! ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te sucede? ¿Qué es eso? Ok, estamos viendo. Vamos a ver cuál es la actividad de este animalito. Es que este pibe que está ahí. Veo algo en el foco, espérate. Está arreglado. ¿Te lo arreglaste? ¿Algo pasa? ¿Qué fue eso? Escuché, ¿qué? ¿Qué pasa? Sí, pibe. ¿Qué fue eso? ¿Dónde está? Se acaba de ir. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes por qué? Se está alimentando de papel higiénico. Se está alimentando de papel higiénico. Porque huele a olor. Olor a quemado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ya no quiero. Ay, la mujer es siempre arreglando todo, llorando. Tenés podrido. Vos también. Ay. Acabamos de ver con nuestros ojos cómo se desapareció el muñeco. Estoy un poco triste, pero a la vez porque feliz porque acabamos de ver algo. Che, espérate, ¿qué vieron estos pelotudos? Che. Se movió. ¿Qué se movió? ¡Se movió, pibe! Bueno, estos muñecos son impresionantes. Vemos que esos supuestamente tienen poder y aguantan la cabeza. Hacen todo lo que otros hacen. Boludo, está viendo. ¿Qué pasó? Cállense. Este muñeco. Espérate. ¿El muñeco de batería? ¿Qué? ¿De batería? Pero yo no he visto que se mueva. Boludo, muévete. ¿Qué pasa? No, ustedes me están tomando. ¡Sudaré a romper! Yo no sé, ¿qué pasó? Sí, acabamos de ver cómo enfrente de mi cara se acaba de mover ese muñeco, pibe. Ese muñeco que está ahí. ¡Ya no está! ¡No, ya no está! ¿Qué no pasa? No puede ser. ¿Ya no está ese muñeco? ¿Ya no está? Su muñeco ya me tiene asustada, tienes mucha razón. Escucho algo. ¡Qué baleada! Cállate. Mira, ¿qué es eso en la ventana? ¿Qué es eso en la ventana? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una baleada? No. Espérate, pero está. ¿Qué está haciendo? ¡Se está moviendo! ¿Qué? ¡Che, no! ¡Che! ¡Che! ¡Vamos arriba! ¿Quiénes son ellos, hermana? Son unos amigos, hermano. ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es este? Vamos a entrar al cuarto donde vimos la muñeca. Este es Rigoberto. Rigoberto Menchor. Che, tené cuidado, aquí huele feo. Huele azufre, huele como algo. Como algo podrido. No, estoy enfermo, Johnny. Sí, enfermo, ya está. Más o menos, no sé. Te cuesta respirar, amigo. ¿Siento algo? ¿Qué es eso? Yo no miro nada. ¿Cómo siento? Siento como frío. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son los pies. Está fundeado. ¿Qué pasa? ¡Es un muerto! ¿Quién es él? ¿Lo conoces? ¿Quién es él? ¿Lo conoces? No, lo conozco. Pero debe ser un buen hombre porque murió bajo la luna ropa. Murió feliz. Yo creo que este man es el que llegue. ¿Qué está pasando? ¿Qué es aquí exactamente? Este es el cuarto de Rigoberto. Este es el cuarto, mira, su ropa. ¿Está muerto? No, está respirando. ¡Wow! No, está muerto. ¿Está muerto? Fue un gas. Sí. No, lo siento. ¡Wow! ¿Qué sucede? ¿Dónde está Johnny? ¿Johnny? ¡Está ahorcado! ¡Está ahorcado, no!
¿Por qué estás llorando y ni querías ese man vos? ¿Por qué estás llorando? Es que este perro me mió y los zapatos nuevos. Eran nuevos los zapatos. Perro mío en este. Para la cámara. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es una foto. Foto. Una foto negativa. Dolly acaba de cutear esta foto. Queremos ver qué. Queremos ver contra la luz, boludo. Vamos a poner contra la luz. ¿Qué es esto? Yo creo que es. Ese es mi hermano Rigoberto con Jennifer López. ¡Qué boludo! ¿La conoce? Sí, pero también si nosotros observamos aquí atrás, miramos a la muñeca. Esta es la muñeca que estamos observando. Sí, está bien muñeca, Jennifer. Hemos llegado a la conclusión de este programa y vimos la foto, vimos los sucesos que tuvimos y creo que hemos llegado a la conclusión de que tu hermano es el problema. No, Rigoberto. Es tu hermano el problema. Yo digo que llamemos a Dolly para que nos arregle los papeles y que nos paguen. Ok, Dolly. Dolly, Dolly, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, no. Dolly. No, no, no. Dolly. 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 Love.